Un saludo a toda la gente de Jamao al Norte, ay, que está siempre conectado con nosotros, chequeando lo que ocurre aquí. Anthony, ¿hay un Jamao al Sur, no? Tengo entendido que hay un Jamao afuera, que afuera está ubicado en Salcedo. El Jamao al Sur. Solamente no existe Jamao afuera y al norte. Exacto. Después más nada. Tiene que haber un Jamao al centro. Pero bueno, señores, nosotros seguimos acá con las informaciones y felices de poder ver cómo nuestro querido amigo Manny Cruz puede ya un poco más tranquilo mostrar su hija en estos días. Mostró fotos de su pequeña, que ustedes recuerdan, señores, el problema que tuvo con su esposa al final del embarazo, con el COVID y todo lo demás. Y ahí está, Manny Cruz presentó este domingo ante sus seguidores en redes sociales a su pequeña y amada Montserrat, quien nació de una manera prematura el 13 de abril, cuando su madre, la bailarina Yeri Peguero, se mantenía en estado de salud delicado por el COVID. El Señor es fiel y grande es su misericordia. Montserrat, mi gran bendición, así escribió nuestro querido amigo Manny Cruz. ¿Sabes? Felicidades a Manny y a toda su familia. Sí, es de mucha felicidad ver esta imagen, sobre todo cuando desde que él la publicó vimos una avalancha de comentarios y muchísima gente compartiendo. Sí. Es justamente porque es una noticia esperanzadora. Claro, claro. Porque esperábamos, ¿verdad?, la recuperación de Yeri, y qué bueno que enhorabuena pues haya sido así. Y que la familia está unida de nuevo. Totalmente. Y hablando de familia, Anthony, el clan Montaner, porque es un clan ya, los Montaner y los Camilo y todo el mundo, ya eso es un clan. Señores, el clan Montaner ofrecerá un concierto en el país, y tú sabes que vienen con una serie ellos, los Montaner y más Camilo. La familia Montaner ofrecerá un concierto en el que participarán todos sus integrantes reunidos por primera vez en un mismo escenario. El espectáculo se llama Los Montaner. Los Montaner. Solo una vez. Así se llevará a cabo el 12 de junio en el escenario favorito de Los Montaner, Altos de Chabón. Ricardo Montaner, Mao, Ricky, Eva Luna y Camilo Montaner actuarán en el espectáculo, que se llevará a cabo en modalidad semipresencial y virtual. La producción del concierto contará con la participación de más de 200 personas entre músicos, técnicos y productores para esta ocasión. La primera en la que la familia va a realizar un concierto juntos. Juntos. Y tú ves por qué las cosas hay que tener fe. Porque siempre que se casa alguien, se llama la esposa con el apellido del marido. Exacto. En este caso, no, él es Camilo Montaner. Montaner. Mira, esto va a ser el real espectáculo, sí, porque sí, nunca hemos visto pues esta familia cantando todos, sí, juntos. Un éxito. Entendiendo que cada uno tiene su género y tiene su particularidad. Pero ¿no te gustaría a ti ir a ese concierto? Sí, me encantaría. Sí, porque yo, si te por invitan, Ricardo, porque es muy posible que te inviten a ti más que a nosotros. Por, no, tú no, nos llevas. Tranquilo, por Ricardo y Camilo, que de ese grupo serían mis favoritos. Ricardo Montaner, Ricardo, y Camilo. Mao y Ricky, su música no me atrae mucho, y Eva Luna no he conectado con ella nunca. Bueno, sí, pues lo bueno es que le deseamos éxito en este concierto, y a quienes sí le vamos a desear éxito, a quienes están participando, las chicas hermosas en el Miss Universo. Uy. Específicamente a la bella nuestra Kimberly Jiménez, quien este próximo sábado 16, pues, está esperanzada en que sea la próxima dominicana coronada como Miss Universo. Uy. Así lo dicen porque es una de las latinas favoritas para ganar este certamen en este año. Este próximo 16 de mayo se va a celebrar el concurso número 69 para elegir a la próxima Miss Universo. La actual reina Sosibini Tunsi de Sudáfrica entregará la corona que con tanto orgullo llevará a la joven que se imponga como ganadora de este certamen, en el que se dan cita las representantes más hermosas y talentosas de todo el mundo. Medios como Telemundo, quien es el canal oficial del evento, People en Español o Mamá Latinas, colocan a Kimberly Jiménez, la candidata dominicana, entre las candidatas fuertes para avanzar y hasta ganar el certamen. Kimberly es modelo y actriz que tiene 23 años. Su madre es de Puerto Rico y su padre es dominicano. En el 2017 compitió en Miss Universe Puerto Rico y quedó en tercer puesto. Llegó ayer a New York dando pelo. Llegó. Digo, a Miami. No, a Miami. A Miami. Llegó imponente. Si vieron sus imágenes, tanto en el Instagram de ella como en el de Miss Universo y otras páginas que también la publican. Es una chica que se impone y tiene una gran presencia y es muy bella. Pero yo lo que sí sé es que aquí tenemos una Miss Universo. Bueno, ya lo sabes. Como en casa. Nuestra Miss. Que ella es bella, que yo quisiera que ella me diga qué opina sobre Kimberly Jiménez. Kimberly, ¿qué opinas de Kimberly? Kimberly de mi tocaya. Mira, como tú bien lo mencionabas, ella tiene es muy imponente. Yo creo que lo más importante, más que belleza, porque mujeres bellas son todas, y la belleza... Sí.
es muy subjetiva, que tú opinas, pero lo importante es conectar con el público. Yo siempre digo que una Miss tiene que, antes que hablar, tiene que conectar con el público con su mirada y con su presencia. Y para lograr eso tiene que conocerse muy bien desde adentro para que la gente cuando te vea diga, yo no sé lo que tiene esa muchacha, pero no puedo dejar de verla. Y Kimberly está logrando precisamente eso, que las personas la vean ahora en estos tiempos más que nunca. No están casi hablando con la prensa, simplemente están dando pasarela y compartiendo un poquito. Y ella lo está haciendo súper bien. Le deseamos los mejores éxitos y vamos a toda República Dominicana a unirnos con buena energía. Yo creo mucho en la energía y este es un momento muy importante donde hay pocas actividades y República Dominicana está sonando muy bien en el Miss Universo. Yo creo que es momento de apoyar ese gran concurso que es una gran plataforma y que ayuda muchísimo también con el turismo de la República Dominicana. Así que éxitos desde aquí y toda República Dominicana domingo 16 unidos para ver si traemos la segunda corona a República Dominicana. Éxitos, Kimberly.